Hay un pasaje de la Escritura que creo que muy bien puede comprenderse desde la vida del padre Gabriel, que justamente Pablo, cuando escribe a los Corintios sobre el amor, dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice: hermanos, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena, un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no sirve para nada. Palabra de Dios. Creo que aquí está la fuente de la vida del padre Gabriel. Como yo, pensando en este homenaje, por un lado, el espíritu de gratitud de la comunidad es muy hermoso, como también de la pastoral carcelaria y de quienes a lo largo de estos años, yo lo conocí desde que llegó a la diócesis hasta que murió, que sostuvo la vida del padre Gabriel, justamente este deseo de amar, de servir, de entregarse, de darse, ¿no? Y bueno, que tengamos este corazón agradecido, no solo hacia él, en su persona, también hoy pensar en los franciscanos que llegaron aquí al comienzo de nuestro sauce, hicieron todo el bien que hicieron y que marcaron la comunidad cristiana de Sauce, con esta devoción tan grande a San Jerónimo y con el espíritu de familia y de comunidad que sembraron, como todos los otros sacerdotes también que estuvieron atendiendo a esta comunidad. Sabemos que el mejor homenaje, en este caso al padre Gabriel, es imitar sus virtudes, imitar su ejemplo, ¿no? Este amor que fue el cimiento, el fundamento de su vida, ese servicio desinteresado, esa preocupación por los últimos, ¿no? Eso que lo escuchamos recién, tuvo siempre. Yo me acuerdo que Monseñor Saspe estaba impactado por este espíritu tan generoso de entrega a los vagos, a los presos. Y eso el mismo Saspe lo destacaba, y quienes lo conocimos también uno lo veía y lo valoraba. Su simplicidad y su desprendimiento, él, si tenía algo que podía ser útil a otra persona, sabemos a cuánta gente ha ayudado y dado de lo que él, lo poco que tenía o lo que recibía, poder compartirlo. Y qué fruto del amor, la alegría, ¿no? La alegría de la cual, la alegría contagiosa que él siempre mostró. Eso me parece que, ojalá que viendo a Gabriel ahora acá frente a la capilla, nosotros nos veamos como motivados, toda la comunidad, toda la pastoral carcelaria, todos los que lo conocimos, a tomar estos ejemplos que él nos deja.